Hola, belleza, espero que estén muy bien. Yo soy Pierina Guerra y en el video de hoy quiero enseñarles a hacer este espectacular exfoliante de café. Yo lo hice en esta presentación, le voy a dar las medidas. Con las medidas que yo lo voy a mostrar en este video van a salir 5 potecitos y medio de este potecito, que es un recipiente de 150 mililitros. Yo les propongo esta cantidad porque esta cantidad es suficiente para aproximadamente unas 6 aplicaciones. Les vengo a proponer esto como una opción de negocio. Si quieren saber cómo se hace ese scrap o exfoliante de café, no se pueden perder el siguiente video. Yo hice hace algún tiempo este video, pero vengo con medidas más exactas, más opciones de ingredientes para las personas que no puedan conseguir algunos ingredientes, y lo vengo a proponer esto como una opción de negocio porque, bueno, ahorita todo se está manejando en línea, la gente está comprando muchos productos naturales hechos en casa, y bueno, yo creo que esta es una muy buena oportunidad para hacernos un dinerito extra desde nuestras casas, ofrecerlo a nuestras amistades, nuestros vecinos, ¿por qué no? Abrir una página en las redes sociales, un perfil para vender estas cositas. Les voy a mostrar qué cosas utilizo, les voy a dar medidas como para que se guíen un poco más y les voy a dar opciones por si acaso no encuentren algún ingrediente. Muchos saben las propiedades que tiene el café, que es desinflamante, ayuda con la celulitis y bueno, y está comprobado que estos masajes exfoliantes ayudan mucho con la circulación de la piel, especialmente cuando le proponemos ingredientes como en este caso tenemos el café. Así que bueno, sin más hablar, vamos a empezar con este video. Para hacer este producto vamos a necesitar una taza. Yo en este caso tengo esta taza transparente para que ustedes puedan ver todo lo que estoy haciendo adentro. Y una cuchara para mezclar. Estos son los implementos. Ahora vamos con los productos. Necesitamos café, café molido. Yo voy a utilizar este, que es una marca de café turco que consigo acá. Un café de molienda media. ¿Qué quiere decir? Que no tiene los granulos tan grandes ni tampoco tan chiquiticos que se vaya a hacer un desastre de manchas y todo eso. Bueno, ustedes utilicen el café que usted quiera. Tiene que ser café molido. No puede ser café instantáneo. Este café instantáneo no nos va a servir. Vamos a utilizar aceite de coco. El que yo tengo es este. Es un aceite de coco puro. La cosa es que en estos momentos mi aceite de coco está duro. ¿Por qué? Porque donde vivo hay aire acondicionado y lo tenía en el cuarto. Entonces lo ideal sería que lo pusieran un poquito en el sol, en un lugar calientito como para que se derrita. Esto ahorita está duro, está entero, pero ya lo puedo sentir que está duro. Está duro, duro, miren. Así que lo voy a poner un poquito en el sol mientras termino hablando de los otros ingredientes. Lo puse un ratito en la ventana para que se vaya derritiendo. También vamos a utilizar un poquito de azúcar. Yo en este caso tengo como de un cuarto a media taza de azúcar acá, que es lo que voy a utilizar. Voy a ir midiendo en cuanto vaya haciendo pues en la preparación. Y este azúcar me ayuda porque el azúcar es un poquito más durita que el café, pero se derrite cuando lo aplicas con el agua. Entonces pues me parece que la emulsión de estos dos ingredientes me resulta más fácil que cuando le coloco solo café. Esa es mi opinión y por eso le estoy dando estos truquitos, ¿no? Ustedes saben que cada producto que hacemos, las personas que venden productos tienen sus truquitos, y le estoy dando el mío sin egoísmo. Les comparto con mucho cariño porque yo sé que hay muchas personas que le puede servir esto. No me puedo guardar el secreto para mí sola, pero este es mi secreto, un poquito de azúcar. Aparte del aceite de coco, yo voy a utilizar otro aceite que sea más líquido. En este caso tengo aceite de almendras dulces. Puede ser un aceite de olivas también el que se utilice para esto. Almendras dulces y oliva. De esto vamos a utilizar menos cantidad que el de coco, pero este me va a servir porque, como les digo, aquí el de coco se pone muy duro. Entonces al mezclarlo un poco con un aceite más ligero, va a evitar que se me ponga tan duro y que sea más fácil de utilizar este exfoliante. Voy a utilizar un jabón líquido. Voy a utilizar este de coco. Regularmente uso uno de vainilla, pero no lo encontré, así que compré este de coco que huele delicioso. Y la idea de este jabón es que no se nos quede la grasa del exfoliante tan pegada a la piel. A veces se mancha la toalla cuando nos secamos y todo eso. Este es mi truco para que no quede así. En el video anterior les mostré eso y les mostré también una demostración que voy a coger un pedacito de aquel video para demostrarles a ustedes por qué utilizo un poco de jabón líquido. Vamos a utilizar un aceite esencial. Yo utilizo vainilla porque particularmente me gusta mucho, y a las amigas a las que le he regalado este exfoliante les encanta porque el olor es súper rico. Café con vainilla huele como a
como un café de estos que compramos. Huele súper rico, huele súper rico, así que les recomiendo uno de vainilla. Y vamos a guardarlo en estos potecitos. Este potecito es un potecito de 150 mililitros. Este también es un envase de 200, este es de 150. Cualquiera que se use estaría bien. Están buenos, fáciles de conseguir acá. Yo sé que muchas personas están en contra del plástico, pero bueno, esto es lo que yo consigo acá. El frasquito puede ser reutilizable. Puedes inventarte una manera en que tú le digas a tu cliente que para un refill se lo puedes rellenar descontándole un poco del precio, y la persona seguramente va a guardar el potecito para traerte lo que tú se lo rellenes en vez de estar pagando por el potecito. O estoy segura que la persona lo va a reutilizar para algo más, para guardar alguna cosa o para algún producto. Entonces, bueno, ya habiéndoles explicado todo eso y que el video está tan largo, vamos a empezar con este video. Miren cómo es el cafecito este que yo voy a utilizar. Miren, está un poquito delgadito. Si ven, a esto me refiero. Este café, primera vez que lo compro, ay, huele riquísimo. Pero voy a cambiarlo. Voy a traer otro café porque este tiene una molienda demasiado finita y no va a hacer el efecto que queremos. Bueno, mis bellezas, yo cambié el café porque, como les digo, este es demasiado delgadito y me parece que este está muy bueno. Menos mal que lo encontré también para hacer exfoliante facial, y eso lo hacemos en otro video si ustedes están interesadas. De pronto puedan hacer un paquete que vendan de exfoliante para el cuerpo, exfoliante para el rostro, sales, otras cositas que podemos ir haciendo poco a poco después. Me traje otra taza para poder medir bien. Miren, este café, la molienda es más gruesa. Pueden ver, voy a hacer el acercamiento para que vean. Este va a exfoliar mucho mejor que el otro. Entonces lo que voy a hacer es colocar acá. Voy a empezar con mis medidas que ya yo tengo de antes. Y voy a colocar 2 tazas y media de este café acá. Va a tomar un tiempito porque no lo tengo en bolsa. Pero bueno, serían 2 tazas y media. De café, vuelvo y digo, no es un café soluble, es café molido, así del que usan en la cafetera. 2 tazas y media, listo. Pueden ver, se ve bastante, pero eso ahorita cuando le apliquemos los aceites, eso va a bajar, va a mermar, va a bajarle. No se preocupen por este reguerito de café, que eso no pasa nada. Ahora vamos a colocarle este azúcar. A 2 tazas y media de café se le agrega 1/4 de taza de azúcar. Ahí está, esto me ayuda. Se le puede agregar entre 1/4 a media taza de azúcar. Yo le voy a agregar solamente 1/4 hoy, porque es verano y porque hay hormigas aquí en los baños. Entonces, solamente le voy a aplicar eso. Pero pueden aplicarle hasta media taza. Ahora vamos a mezclar nuestros ingredientes secos para que sea más fácil después. Y yo voy a hacer así como hacen, como no hacer las mezclas. Le voy a dejar un huequito para poderle aplicar mis aceites. Con el mismo coso mido mis aceites. Después de haber llevado esto al sol, miren cómo se pone de líquido. Un ratito, así tendremos unas temperaturas afuera de 50 grados. Así que con solamente ponerlo afuera de la ventana, ya esto se derritió completamente. Voy a aplicarle 3/4 de taza. De aceite de coco o manteca de coco, como le quieran decir, es lo mismo. Así que voy a agregarlo acá. No lo calenté en la estufa ni nada, chicas, solamente lo puse en mi ventana. Y de este aceite de almendras dulces que tengo acá, puede ser aceite de almendras dulces o puede ser de aceite de olivas extra virgen, le voy a agregar 1/4. Que al final sería 1 taza de los aceites. Ahí está, 1/4. El aceite huele riquísimo, el aceite de almendras dulces, y es muy bueno, humecta bastante, bastante, bastante. A esto vamos a mezclarlo con cuidado, y como el aceite de coco está derretido, va a ser mucho más fácil de mezclar, pero también se va a ver como que un poquito muy líquido. Porque claro, el aceite de coco está derretido, se ve como que es demasiado, pero no, no lo es. No vayan a creer que no lo es. Yo he preparado esta receta muchas veces y ya la he perfeccionado con las medidas para que quede un exfoliante perfecto. Llevo años haciendo esto y probando, y esta es la mejor receta que van a probar. Eso sí se los aseguro, que esta es la mejor receta que ustedes van a probar de un exfoliante casero.
a esto voy a aplicarle el jabón líquido. ¿Para qué el jabón líquido? Pues para que no se me haga pegotera de aceite cuando me aplique yo mi exfoliante. Media taza de jabón líquido. Te huele rico, huele a coco. Si hubiera encontrado el de vainilla olería más fuerte, pero bueno, el de coco también está bien. Ahora mezclamos bien. Se ve, como les digo, bastante líquido, pero confíen en el proceso. Ahora quiero recalcar algo. Si ustedes viven en un lugar que es demasiado caliente y que definitivamente el aceite de coco siempre se va a encontrar con esta textura líquida, ahí sí le pueden agregar un poco más de café. Pero si viven en un lugar donde tengan aire acondicionado o que haya frío, déjenlo así. Déjenlo así si están en frío. Si están en un lugar más caliente, repito, en algún lugar costero, donde haya mucho calor, y esto es para vender, agréguenle un poquito más de café. ¿Cuánto le van a agregar? Media tacita vaso. Vamos a hacerlo así para facilitarle las cosas, pensando que no en todas partes van a tener aire acondicionado o vaya a ser invierno. En este caso, si es en un lugar caliente, agréguenle 3 tacitas de café y no 2 y media. Para que dé esta textura. Quiero probar con ustedes, chicas. Quiero mostrarles a ustedes cómo lo hago, cómo me ha resultado. Cuando yo estoy en Colombia, yo soy de la costa y es caliente, lo hago con 3 tazas de café, no con 2 y media. Aquí en Dubái tenemos aire acondicionado. Ahorita estamos en verano con unas temperaturas horribles afuera, pero aquí no está permitido construir sin aire acondicionado. Entonces dentro de las casas tenemos una temperatura de 23, 24 y a veces hasta de 22, dependiendo en cuánto coloquemos nuestro aire. Y entonces esta es la textura que tendría que tener si estás en un lugar de tierra caliente. Ahí le di las 2 opciones, tierra fría y tierra caliente. Esto huele delicioso, pero le falta el toque final. Ah, me van a preguntar que si hay que colocar algo para que esto dure más. Les digo que el aceite de coco ya por sí es un conservante. Pero si están en tierra caliente y tienen miedo de que esto se les eche a perder, agréguenle un poquito de glicerina líquida. Yo tengo esta y le voy a agregar alrededor de 1 cucharada. Simplemente, si tienen miedo de que no le vaya a durar mucho. Bella, yo esto lo he tenido 6 meses y no se ha dañado. Pero porque regularmente mi casa no es tan caliente. No lo guardo en la heladera, en la nevera, no. No lo guardo en la nevera, lo dejo en el baño donde lo voy a utilizar. Y cuando lo voy a utilizar, lo saco de aquí con una cuchara. No le meto las manos así, no le hago eso. Yo no le meto las manos porque a veces las tengo mojadas, que ya. La idea es enjuagarse el cuerpo con agüita normal y luego agarrarle acá con una cuchara y ya nos colocamos en el cuerpo. En el momento que le echamos agua o le metemos las manos sucias, lo más probable es que le estemos agregando bacteria a esto y entonces ahí el aceite de coco no va a tener como que esa fuerza para matar esas bacterias y no les va a durar tanto. A mí me dura 6 meses y a las personas que se lo he compartido también les ha durado 6 meses. Ahora, chicas, vamos a utilizar la esencia para que esto huela delicioso. Este es un frasquito de esencia, tiene 8 mililitros. Vamos a poner que yo le voy a agregar 4. Le voy a agregar 4 mililitros porque estamos haciendo bastante cantidad. Entonces, el medio frasquito de esto se va a ir acá. 4 a 5 mililitros para esta cantidad. Estamos hablando de 3 tazas de café. Entonces, de 4 a 5 mililitros, esto le da un olor espectacular. Es súper, súper rico cuando se lo aplica uno en la piel. Yo se lo recomiendo, de verdad, les recomiendo muchísimo esto y para vender está espectacular. Cuando vayan a vender esto, díganle a las personas eso, que no le pongan agua adentro, que no le metan las manos sucias, que saquen esto con una cucharita. Apliquen las manos, lo usen y luego con la misma cucharita sigan sacando, que no lo vayan a ensuciar para que les dure más. Hay que decirle que lo utilicen una vez a la semana, máximo 2 si no tienen la piel sensible, que no lo estén utilizando todos los días, pues porque esto es un exfoliante y va a retirar algunas células muertas de la piel y cuando ya no tenga células muertas que retirar, lo más probable es que vaya a irritar la piel si se lo hace uno mucho, especial para las manos, para después de cocinar. A veces cocinamos y nos huelen las manos a cebolla, a comida, ¿no? Yo cojo un poquito, me lo aplico bien en las manos porque a mí se me ponen muy reseca. Me tallo y súper bien para exfoliar los pies. Es buenísimo para las chicas que trabajan haciendo, por ejemplo, uñas, pedicure, manicure. Esto es buenísimo para exfoliar, así que recomendado. Y es algo pues natural y la gente ahorita se está yendo mucho por la onda de lo natural. Para los pies normalitos se sienta uno
se moja, se talla bien, se talla un poquito más durito porque la piel de los pies es más durita, entonces pues bien. Listo, chicas, ya esto está, miren, esta es la textura que debe tener. Miren, esta es la textura que debe tener, una textura que no está tan aceitosa. El jabón hace que tenga como un poco de elasticidad. Y ahora sí vamos a envasarlo. Voy a envasarlo en estos de 150 mililitros. Vamos a ver cuánto nos sale. Me salieron 5. Yo creo que no me alcanzan a salir los 6. Entonces ya saben que con 3 tazas de café y 1/4 de taza de azúcar me salió, no me alcanzan a salir. Voy a llenarlo para que ustedes vean cuánto queda, pero no me alcanzan a salir todos los 6 frasquitos. Salen 5 frasquitos, es como 5 frasquitos y medio con la medida que les di hace poquito. Entonces para negocio está muy bueno, se le ponen las tapitas, le pones un sticker acá del producto que es. Yo imprimí unas que encontré por internet. Imprimí estas que dice esta Coffee Body Scrubs y este dice Coconut Oil and Coffee Scrub. Imprimí estas y esto es lo que yo pienso ponerle aquí a las tapitas porque estas son para unos regalos para unas amigas. Lo voy a colocar acá y les voy a explicar cómo se usan. Y chicas, ¿qué les pareció? Divino, ¿verdad? Buenísimo, rentable, se puede hacer un negocito. Podemos hacer más productos para que ustedes puedan ofrecerle, por ejemplo, a sus clientes un paquetito de otras cosas. Este café que saqué al principio es muy delgadito. Este es buenísimo para el rostro porque no lo va a maltratar y va a trabajar también. Eso lo podemos hacer en otro video. Déjenme saber en los comentarios si les interesa y lo hacemos pronto. Espero que les haya gustado. Cualquier pregunta, duda, sugerencia, ya saben, déjenmela aquí. Si de pronto se me escapó algo en el video, alguna sugerencia, alguna indicación, por favor déjenmelo en los comentarios. Yo les contestaré en cuanto vea el comentario. Por ahorita me despido, les mando muchísimos besitos y bendiciones. Cuídense mucho.